Sí, ya estamos en... Ah, ya estamos, mire, ya desde cuándo, oiga, ya estamos dándole lata. De verdad que nos da muchísimo gusto que nos esté atendiendo esta tarde. Sabemos que, no, hombre, usted es una leyenda, un ícono de la comedia mexicana. Y un honor, un placer, una bendición el poderlo tener esta tarde, oiga. Oye, sí, damas y caballeros, el señor Luis de Alba, estamos en entrevista. Señor, bienvenido aquí a su estación 107.1 La Z en esta ciudad de Austin. Oye, pues el gusto es para mí, para saludar a toda la raza de Austin, a todos los apaches de Austin, a todos los datos de Austin, y a ustedes particularmente. Oiga, estamos ansiosos de tenerlo por acá. Sabemos que ya, bueno, es una gran trayectoria que ha tenido. Yo desde chiquita me acuerdo de todos los personajes, o sea, del chido, chido, chuido. Chido, 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 ¿qué más? Oiga, el ratón Crispín. Uh-huh, ah, claro, también. Ratón Crispín. Decía, te odio con odio a Jarocho. Oiga, que por cierto, sabemos que usted es de Veracruz, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Eso fue lo que le inspiró? Para el ratón, sí. Uh-huh. Pero mi corazón y mi alma, claro, amo Veracruz porque viene así. Uh-huh. Pero realmente no viví mucho tiempo. Uh-huh. Viví hasta los 6, 7 años. Oh, wow. Y luego ya me fui a la Ciudad de México. Mm. Y de ahí en la Ciudad de México estudié todas la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. ¿Mira? Ahí terminé la carrera de Relaciones Industriales, la licenciatura. Ajá. Y mira nomás se me quedó. Es lo mismo que yo digo también acá, ya lo consideramos chilango también acá. Yo soy chilanga. Pero yo soy de acá, del Bajo Mundo. Ay, yo soy de la Peralvillo para acá. Pues mira, yo vivía por Peralvillo. Ajá. Vivía en la Lagunilla, en la que se llama Allende, uh-huh, y Rayón. Uh-huh. A la esquina está Garibaldi. Ajá. Y para la izquierda está Peralvillo y Tepito. Uh-huh. Ahí, mire. Somos de la alta sociedad. ¿No? Ay, exacto, hijo. Somos de los pipiris nice, diríamos, ¿no? O sea, vivíamos en Lomas. Ajá, ¿en Lomas? En lo más fregado de la... No, yo soy de acá del lado del chido. Para mucho, Juan Camaney. Bailo tango, más cortito, me pego duro, tengo viejas de montón. Ándale, el chido, ¿en qué se inspiró en hacer el chido? Imagino que los de Nesa, ¿no? Yo soy de Nesa. No, pues en la Lagunilla. ¿También? Ahí en las vecindades, así decíamos. Ah, sí. Así era textual. Soy Juan Camaney, para cuando jugamos nosotros. Ajá. Soy Juan Camaney, bailo tango, más que el duro, tengo viejas de montón. ¡Tururú! Porque yo lo oí y lo metí al personaje. Y todavía me lo repiten, puedes creer, en la calle. Hasta los niños. Uh-huh, no, sí. Lo saben. Sí, no. Estoy aportando cultura a los niños. ¡Eso! Oye, y ya lo tendremos por acá este próximo domingo 10 de junio en el Club Carnaval con todos sus personajes. Don Luis de Alba, fíjese. El 10 de junio allá en Austin. Uh-huh. Voy a estar en el Club Carnaval. ¿Eh? Vayan, se van a divertir. ¿Eh? Traigo un reparto de poca... Ya me entendieron. Sí. O sea, increíble. Son un reparto que va a divertirles mucho. Van a ver música, diversión, canciones y mis personajes. A Pierrus, a Juan Camaney, y a ver cuál otro me llevo. Ah, el Macaulay Jackson Smith. También. Macaulay Jackson Smith. Ay, joder. Pronuncia bien, por favor. Sí, discúlpeme. Naco, dígale. Nosotros somos los nacos. Los nacayotes. Ajá, ¿qué creyó? ¿Que eran Brad Pitt y Angelina Jolie? Angelina Jolie, no, para nada. No, sí se parece, fíjate, sí. Te estoy viendo y sí te pareces a Brad Pitt en lo blanco de los ojos. ¡Ah! Oiga, ¿y yo me parezco a esta, cómo se dice, Angelina Jolie? Tú sí, estás muy bonita, niña. Muchas. Agarró el moreno. Estoy quemado, estoy asoleado nada más un poquillo. Ay, 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 ¿asoleado dónde fuiste? Ahí, aquí, a la lagunita aquí de la ciudad. No, es que acá hace un chorro de calor, oiga, hace muchísimo calor, nos estamos derritiendo los bombones. No, así también aquí en Guadalajara está haciendo
mucho, mucho calor. Y yo acabo de regresar de Nebraska, donde está bien diferente. Sí. Y, ay, joder, el calor aquí se siente, pero duro. Y como no acostumbramos usar aires acondicionados, porque abrimos las puertas y hay ventilación para todas partes. Sí. Pero ahora, porque las tenemos abiertas, pero en la calle, sí, híjole, no. Jugo de naco me escurre, mi jugo de naco. No, mire, oiga. La mujer se está deshaciendo. ¿Eh? Ella es la que está agarrando el teléfono, por si le tiembla la mano, ¿eh? Ah, yo dije, sí, ¿qué está pasando? No, pues, los está, no lo está viendo, pero los está escuchando. Ah, compórtate, chilanga. Pórtese bien, ¿eh? Tengo una mujer muy guapa. Unos ojos, una nariz, una boca, unas boobies, unas piernas, unos pies. Me salté algo, ¿no? Un ombligo. Ok, me salté. Como dicen los jarochos, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura para abajo y de la cadera para arriba. Ay, no, muchísimas gracias por estarnos contestando esta tarde. Oiga, sabemos que también va a estar en otras ciudades. Voy a estar en otras ciudades por allá. Estoy trabajando mucho, gracias a Dios, allá. Voy a estar en el restaurante Río Bravo de Dallas el día 7. El 8, ahí Dallas, en el restaurante Río Bravo. Okay. En Houston, en el Club Casablanca el día siguiente, el día 9. Y el 10 va a ser la coronación allá en Austin. El 12, a la Brea de Los Ángeles. Estoy trabajando para los Simples, no sé si los conocen. Bueno, los Simples es lugar de stand-uperos, pero antes había puros gabachos. No nos dejaban entrar, ya cumplieron 40 años, creo, pero no entraba ni uno en español. Yo tuve la suerte. Gracias. Yo tuve la suerte de que les faltó un comediante para el fin de semana y alguien me había sugerido otro comediante que es mexicoamericano, pues, stand-up en inglés y en español. Me dijo, le habló al manager y el manager como que no creía. Decía, no, eso no gusta aquí. Y entonces les faltó su estrellita de fin de semana en octubre. Y entonces me dijo, bueno, pues, a ver, súbete, a ver qué. Y lo anunciaron con tiempo, es decir, con una semana y media en las redes sociales, ya sabes cómo es. Y para sorpresa de ellos y mía, estuvo agotada viernes, sábado, domingo abrimos, lunes abrimos, y rompimos los récords de entrada y de venta. Porque fue nuestra gente familiar. Porque luego hay unos apaches que... No, los de botas para arriba y les prenden los camaleones, los ojitos, eso no. Bueno, no son paisanos, son hermanos de nosotros, pero ellos van a lugares donde pues te gritan 20,000 cosas a la salida, ¿no? A mí, particularmente, ya métete, panzón, pelón. ¿Es cierto que me parezco a Luis Miguel? Sí, claro. Está bien guapo usted. A Luis Miguel Hidalgo y Costilla. Por eso también está guaguaco, oiga, por dentro y por fuera, ¿no? Bueno, un gran indígena. Bueno, no me indígena. Un gran forjador de nuestra libertad. Eso que ahorita está media deteriorada. Oiga, sí, demasiado. Es triste ver, ¿no? De repente toda la situación ahí en nuestro México, oiga. Híjole, están matando periodistas de los de fuentes políticas para presidentes municipales. No sé cuántos llevan, pero ya, que no la fríen. Sí, a ver si no me matan a mí por decir, yo te voy a decir quién va a ganar. ¿Quién? ¿Ustedes a quién le van? La verdad, por lo perseverante, a Andrés Manuel López Obrador. Creo que es por lo perseverante yo podría decir. ¿Tú? Usted lo que diga ella, si no, rato me jala las orejas y decir, ¿qué cochos? No, mira, les voy a decir algo que no saben. Va a ganar López Obrador. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque en su discurso de antier, lo dijo en tono tabasqueño. Si las mujeres votan por mí, les prometo que le voy a regalar una máquina de coger. No,
pues ahí sí se apuntaron. Bote de volada. Pues ahora sí, como dice el peje, a coger, a coger. ¿Qué es eso? Pues oye, no, tengo un montón de pantalones rotos, oiga. ¡Chilanga! ¿Qué va a decir don Luis de Alba? Pues es con el acento del peje, ¿a poco no, mi Luis de Alba? Sí, con el acento del peje. ¿Sí? No es lo mismo, sí, pues. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Eh? Oiga, no, pues muchas, muchas gracias por atendernos la llamada. Que Dios nos lo proteja, nos lo cuide, nos lo mantenga muchos años más llenos de salud y que todavía nos siga divirtiendo por muchos años. Ah, no, pues eso los espero en el show. Uh-huh. Y pues, si vienen a México, me va a tocar inaugurar un teatro. Es un honor para mí inaugurar un teatro por no decirte el mejor de Latinoamérica. Uh-huh. Un teatro nuevo que se llama Guadalajara Palco. Uh-huh. Con mostrando la costumbre, el costumbrismo cultural de México, porque han presentado de Checoslovaquia y de Rusia, pero de México no. Oh, entonces, wow. yo les sugerí, oye, estamos en México. Uh-huh. ¿Por qué no mostramos algo? No, mariachis y bailarines, folclores, dije, no, vamos a presentar cultural el costumbrismo mexicano basado en la forma en que hablamos los mexicanos, en la picardía del mexicano. Y resultó, así que ya vamos a estar ahí el día 6 y 7 de julio y 13 y 14 en el palco, por si quieren ir. Yo les invito. Gracias. No en el avión de mi papi, porque lo tenemos ocupado estos días. Okay. Pero agarran su camión, su Greyhound, y órale. Los invito en el burro. ¡Ya ¿no? está! Don Luis de Alba, la verdad, los estaríamos aquí con las manos abiertas. Esta es su ciudad, la ciudad de Austin. Este próximo domingo, 10 de junio, en el Club Carnaval. Ya lo saben, una última invitación para toda la gente de Austin, don Luis de Alba. Nada, saludarlos con todo mi cariño, que estén bien, que no se preocupen por el güero, que hay que estar bien con uno, que estamos bien unidos y que yo, por mi parte, estoy para servirles como quieran, cuando quieran, para lo que quieran, menos por donde quieran. No. Ese sí está clasificado, dice. Está censurado. No, muchas, muchas gracias. Le mandamos besos, abrazos y apapachos. Esperamos en Dios verlo por acá el domingo 10 de junio, ahí en Club Carnaval. Igual, si Dios quiere, ahí nos veremos. Perfecto. ¡Salud! Muchísimas gracias. Le mandamos saludos. Ahí estuvo Luis de Alba. Él es de Neta, como la Z. Y recuerda que pues, es el comediante número uno de México, así que no te lo puedes perder. Domingo, 10 de julio, ahí en Club Carnaval. Don Luis. Mejor dime el número dos, porque ya todos dicen que son el uno. Todavía con el 2. Con el 2 está bien. ¿Sí? Don Luis, la verdad, gracias por atendernos. ¿Cómo es usted? ¡Abur! ¡Abur! Ha 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 ha.